no te fijes en su aspecto, en su elevado y su estatura. Dios no mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Señor director titular de esta casa, María Santos, reverendo padre salesiano Francisco de Paula, señora presidenta de la Asociación de María Auxiliadora, doña María Dolores García, consejo local de la Asociación de María Auxiliadora, miembros de los diferentes grupos que formamos la familia salesiana de esta casa, representantes del Consejo General de Hermandades y Cofradías, Hermandades de Penitencia y Gloria, asociaciones religiosas y tertulias cofrades, señora representante de la Corporación Municipal de Honor, doña Cristina Cuadros, hermanos, hermanas, devotos de nuestra Madre Auxiliadora. ¿Quién se iba a imaginar en pleno siglo XXI que el mundo entero podría pasar por una nueva pandemia que hiciese temblar e incluso derrumbar los cimientos de nuestra vida? Tanto hacer planes, proyectos, organizaciones de cara al futuro y de la noche a la mañana todo cambia. En estos tiempos más que nunca corran sentido las palabras del Señor en el Evangelio. Está en vela, pues no sabe ni el día ni la hora. Pero si algo hemos aprendido lo que tenemos fe en el Señor de la vida, es que Dios y su Santa Madre no abandonan nunca a sus hijos. A pesar de que haber visto mucha oscuridad a lo largo del camino, se comienza a vislumbrar luz en la dura travesía. Y aunque queda camino por recorrer y luchar, Dios sigue sosteniéndonos y llevándonos de su mano para llegar a la esperada parte de esta gran tempestad. Tras más de un año de espera, hoy por fin nos encontramos aquí, rendidos a tu planta, Madre Auxiliadora, para pregonar una vez más tu gloria, para proclamar a los cuatro vientos que eres nuestro auxilio, que nos lleva bajo tu manto y para darte gracias por tu amor. Nuevamente tengo el gran honor de presentar al décimo pregonero de la gloria de María Auxiliadora, en esta ocasión don Ángel Zorrano. Ángel nació en Morón el 8 de marzo de 1975, fruto del amor de José Buzón y José Fabro. Tras realizar sus estudios primarios y secundarios en Morón, se diploma en magisterio por la especialidad de pedagogía de la ciencia en la Universidad de Canense. Posteriormente, hace el máster de pastoral juvenil en el Centro de Estudios Catequéticos de los Salesianos de Sevilla. Ha dado clases de religión por diversos centros de la provincia de Sevilla y actualmente compagina su vocación docente con el servicio a sus compañeros como delegado sindical de AMPE por la sección de profesores de religión. Desde el 24 de junio de 2017, no hay casualidad, un 24, está unido en matrimonio con su mujer y la luna, la cual Dios la puso en su camino en el lugar oportuno y en el momento necesario. Ella es su mitad, la que lo comprende, la que le sustenta y la que le levanta en los momentos de dificultad. Gracias, Pilar, por ser ese ángel enviado por Dios para el corazón de nuestro peregrino. A nivel espiritual, de Ángel puedo asegurar que es un hombre de fe, la cual la ha vivido y la vive de manera diversa por medio de la catequesis, la música, las tertulias cofrades y el mundo de las hermandades. Como catequista, ha compartido su fe con niños de primera comunión y jóvenes de confirmación, a los cuales ha guiado y compartido para recibir los sacramentos. Su testimonio ha sido luz para muchos cristianos que se han preparado con él. Como músico, fue miembro de la extinta banda de los salesianos, donde comenzó a amar nuestra Madre Auxiliadora. Posteriormente, fue fundador de la agrupación musical de nuestro Padre Jesús de la Funchal, para terminar años más tarde en la también tristemente distinguida banda de cornetas y tambores.
Como decía San Agustín, quien reza y canta, reza dos veces. En este caso, los sones musicales de su corneta eran plegarias que elevaba al cielo desde su corazón. Pero no solo se quedó en la corneta. Desde hace unos años, forma parte del coro de Nuestra Señora de Regla Colorada, de la Hermandad de los Panaderos de Sevilla. Oración hecha música que ayuda a los fieles y devotos a encontrarse más de cerca con Dios. A nivel de tertulias, fue fundador, miembro de la directiva y presidente de la tertulia Cofrade de la Unión, con la que llevó a cabo bonitos proyectos para engrandecer nuestra Semana Santa. Pero si en una faceta ha desarrollado más su ser cristiano, sin duda alguna es en el mundo cofrade desde diversas facetas. Ángel de Morón es hermano de nuestra Hermandad de la Buena Muerte, de la Santa Cruz, de Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora de Gracia, asociado de la Inmaculada Concepción Patrona de Morón y, como no, de la Asociación de María Auxiliadora. En Sevilla, también es hermano de la Esperanza de Triana, el Calvario y de los Panaderos, la cual nos une aún más que al ser los dos hermanos de la Corporación de la Calle Rufina, y desde la cual actualmente hace un gran servicio a nuestros hermanos como miembro de la Junta de Gobierno junto a su esposa Pilar, siendo diputado de formación, un área de las facultades tan necesaria que en nuestros días y que a pesar de las dificultades de los tiempos que vivimos, logra llevar adelante con esfuerzo y constancia. Y como costalero, ha llevado sobre su cerviz diferentes imágenes de nuestro Señor, María Santísima y diferentes santos. Por nombrar algunos, en Morón, a Nuestra Señora de la Amargura, San Juan Bosco y a su Virgen, la Auxiliadora. Y en Sevilla, el Santísimo Cristo del Carmelo. Como se puede leer, Ángel no es un cofrade del día de la procesión y poco más. Es un cofrade comprometido, devoto y que vive y siente lo que profesa. Como pregonero, tiene ya una dilatada experiencia, habiendo preparado el pregón de la Navidad que realizaba la Hermandad de San Francisco, la exaltación a Nuestra Señora de la Soledad, el pregón de la Semana Santa en Morón del 2018 y, más recientemente, en marzo, su participación en el pregón del pregón. Pero lo que más quiero destacar en esta tarde es el carácter familiar. Sencillo, alegre, generoso y entregado. Estos cuatro adjetivos, entre otros muchos que podría destacar, describen a la perfección a nuestro Señor. Nunca va desordenado por la vida, ni se cree más que nada, todo lo contrario. Jamás pierde la sonrisa en su cara, incluso en momentos difíciles y complicados que le ha tocado vivir. En todo lo que pueda ayudarte, lo hará siempre, sin dudar. Te ofrece siempre palabras de aliento y ayuda, llegando justo en los momentos más necesarios y oportunos. Y por supuesto, siempre en primera fila en todos los proyectos que se embarcan. Ángel, es tu cliente. Es el momento de que nos abra tu corazón y nos cuentes esos sentimientos y momentos íntimos con nuestra madre. Por propia experiencia, te puedo asegurar que para los que tenemos un gran sentimiento y emoción a la Auxiliadora, es una oportunidad única. No todo el mundo puede expresar ante todos lo que lleva dentro. Nueve personas hemos sido los que te hemos preferido en esta larga predicción. Unos estamos aquí. Otros nos dejaron pronto y ya están en el cuarto celestial, unidos a un padre que se separó de ti siendo muy joven, pero que ya están junto a ellos, como son María Ángel Herrera y nuestro hermano Luis Olmo, con el que tantos momentos hemos compartido y nos unía el amor a la Virgen de Don José. Seguro que ya están dando el pregón eterno y viviendo en primera persona la gloria de nuestra madre. Aunque su partida fue repentina y inesperada, nunca dejaremos de tenerlo presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Llega el momento de que dejemos a un lado esa apariencia que ven nuestros ojos para conocer el corazón que vive Dios y que en gran medida yo descubro en ti, en cada palabra,
María, deseoso de oír en voz alta lo que tantas veces le han dicho frente a su imagen, bajo tu costal y en lo íntimo de la vida. Que tu boca proclame lo que tu corazón siente. Hermano, tuyo es el fin y tuya la vida.
se abrió en el cielo el santuario de Dios, y en su santuario apareció el arca de su alianza. Después apareció una figura portentosa en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna por pedestal coronada con voz de estrella. Apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo, con siete cabezas, 10 cuernos y 7 diademas en la cabeza. Con la cola barrió del cielo un tercio de las estrellas, arrojándolas al cielo. El dragón estaba enfrente de la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a tragarse al niño en cuanto naciera. Dio a luz un varón, destinado a gobernar con vara de hierro los pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado para Dios. Se oyó una gran voz en el desierto. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios y la voluntad de su Cristo. Con la alegría de escuchar esta lectura, me despierto cada 15 de agosto para dirigirme de madrugada a verte de nuevo, Señora de los Reyes. Tradición que desde antaño me inculcó nuestro querido amigo. Esa mujer que nos narra la Apocalipsis no es otra que el sueño de Don Bosco, un sueño que marcará por siempre la historia de la humanidad y que se personifica en María Observadora de los Cristianos. Ella que proclama su alma en la grandeza del Señor. Ella que alegra su espíritu en Dios porque ha mirado la humillación de su esclavo. A ella que desde ahora la felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes obras en ella. Su nombre será santo y su misericordia llegará a los fieles de generación en generación. Ella que sostiene su brazo al que hace proezas, al que dispersa los soberbios de corazón, al que derriba del trono a los poderosos, al que enaltece a los humildes y a los hambrientos en forma de bienes, despidiendo los vacíos. ¡Cuán grande es tu nombre! Es auxilio del gentil, de los salesianos malos, y no es del pueblo mío que solo sabe rezar. Mujer nos trajo el pecado y otra la salvación. El rey nos ha dejado harta de su devoción. De mi pueblo la alcaldesa, tú gobiernas el morón. En el cielo que tú llevas se instala la salvación. La que engendró al Salvador y que es digna de alabanza es nuestra veneración, madre de los patriarcas. Que fue sueño de Don Bosco, de Morón ahora en madre, en su auxilio la Morocco y en Baldoco de su escuadra. Quisieron los salesianos tras un largo deambular, traerte a tanto llano para que puedas reinar. En ti, madre, confiamos, eres nuestra devoción y la fe que veneramos rogando tu mediación. Hoy comienza tu novena y retumban las campanas, en todo el mundo resuena y las calles engalanan. Tú eres la madre de gracia, rosario de vuestro amor, y San Francisco elegancia y vacío por devoción. Del escenario inmaculada, de varón, de morón, dulce Madonna, por San Francisco labrada y de su amor la corona. Madrecita, la auxiliadora, porque no puedo caer, en tus manos redentoras pongo yo mi vida y mi ser. Ya se consumó mi sueño, ahora sí soy feliz. Este piropo que te rezo, lo hago diciéndote así. Eres flor entre las flores, la razón de mi sentir, aliento de mis temores.
Señora representante de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, doña Cristina Cuadro, señoras y señores, devotos y amigos todos de Marina, paz. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa Salesiana por haber confiado en mi humilde persona para desempeñar esta complicada tarea de pregonar la gloria de María en su advocación de María, Señora de los Cristianos. Y digo complicada porque es muy, muy difícil pregonar a la Virgen que ya se le ha dicho, a la que se le han dedicado los mejores piropos y las más bonitas poesías. Pero por otro lado, me siento muy orgulloso de haber sido elegido para aportar mi granito de arena y así, con mis torpes palabras, poder engrandecer a la que todo lo puede, a la que entró en mi casa cuando niño y se quedó ahí para siempre. El hombre te llama María, mediadora universal, y lo llena de alegría con el canto espiritual. Te hizo a ti el azador, esperanza de la iglesia, nueva Eva, hija de Simón, y a la gloria nos acercas. Concepción inmaculada, intercesora celestial, y concebida sin mancha del pecado original. Nos auxilias en la pena, madre de divina gracia, que con tu bondad nos llena y con tu alma nos afla. De la unidad y esperanza, tú siempre Virgen María, a tu hijo nos alcanzas y promesas de otra vida. Porque a vos simplemente, todos buscan tu consejo, quieren beber de tu fuente donde se refleja el cielo. De los ángeles eres reina, lleno de amor en tu nombre, del firmamento la estrella y el auxilio para el hombre. Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la pena que me atormenta, pongo en tu divina mano. Tú que sabes mi congoja, pues todas te la confío. Da la paz a los turbados y limpia el corazón mío. Y aunque tu amor no merezco, a ti no recurro en vano, pues eres madre de Dios y auxilio de los cristianos. Y con estos torpes versos que hoy te quiero recitar, no tengo más que decirte que como tú, ahora que vuelve la cámara,
que todo será como era. Ahora disfruta del recuerdo de aquella noche en vela sin ver el otro sereno. Noche que sabían a poco, a veces interminables, pero teniendo el consuelo de soñar con abrazarte. ¿Cuántas veces te recé pidiendo que terminara? ¿Cuántas veces yo pensé que por nosotros rezabas? Y en silencio filosofía, porque a tu lado no estaba, y mi mundo se paraba entre largas madrugadas. Y a verte no podía, por más que lo intentara, la pandemia se metía en mi vida con mi hierro. Más de un año de calvario, de muerte y enfermedad, y a menos sufrimiento sin que pudiera ayudar. Pero entonces comprendí que todo pasaría, que siendo tú nuestra madre, solo no nos dejaría, porque eres esa mama de la salvación cristiana. Tú eres el amor que emana desde la dulce mirada. ¿Cuántas veces yo pensé que tu planta estaría? Y esta noche aquí me ves, tal como yo lo quería. Tan solo quiero decirte, auxilio de los cristianos, que siempre me aferro a ti y a tu rostro tan cercano. Que nunca me soltaré de tus manos en la vida, que porque contigo encontré mi descanso, madre mía, cobijo de temporales y la razón de mis días. Bendigo que me ampares. Y en mi momento más duro te muestras con entereza. Ahora que ya puedo verte y hasta sentir tu presencia y llenarme de emociones y también de tu grandeza. Teniéndote tan cerquita, hoy me pierdo en tu mirada y siento que me palpita rápidamente mi alma. De nuevo le doy las gracias por cuidar a mi familia, también por la salesiana, esa que moró mi niña. Gracias por ser nuestra madre, que nos cuidas con amor. No puedo más que amarte y rezarte con fervor. Que el paraguas de tu manto, refugio fue el dolor, por salvarnos del encanto, hoy te digo este pregón, se salvó de la pandemia, del odio y la sinrazón, del egoísmo que apremia, de mentiras y afición, y aprendimos el camino hacia el nuevo amanecer, hacia tu reino divino por los senderos de fe, camino para ir al cielo que debemos recorrer, solo es seguirte María y dejarnos convencer que tu amor es infinito y más grande.
Todo empezó aquel verano del 88, cuando, tras haber quedado impresionado con los sones de aquella banda de cornetas y tambores, y todavía teniendo latente el eco del sonido de esas marchas en mi cabeza, se engendraría en mí un deseo. Sin ninguna experiencia, y supongo que guiado por algo, seguramente algún plan divino, mi voluntad fue andada, sintiendo cómo Dios actuaba a través de mis sentidos, como si el Espíritu me hablara a través de aquella música celestial, que no hacía otra cosa que reverberar en mi interior, empujándome a formar parte de ese proyecto tan importante en mi vida que llegó a ser tan magistral, marcando por siempre. Y llegó a ser el interrama donde Dios escribiría nuevamente recto en los renglones torcidos de mi vida. Era todo nuevo seductor para mi poca experiencia, así que me dejé asesorar por el Espíritu y descubrí que en ese pentagrama de la vida existen muchas personas que te marcan y te hacen crecer tanto en sabiduría como en amistad. Yo no cambio aquella época de trabajo, sufrimiento, risas, amor al oficio, por nada, y si no, pregunten a los antiguos miembros de la ya desaparecida banda de los ancianos. Fue nuestra mejor época, y no precisamente por la perfección y la ejecución de las marchas, sino por todo lo contrario, por esas ganas de superarnos, por todo por superarnos. Teníamos de nuestro lado el alma más poderosa, el amor, la amistad y la inocencia. Pues así fue, sin decirle nada a mi madre y con gran decisión, puse ritmo a esta casa para apuntarme a la banda. Pero qué gran desilusión. Todo lo que tenía de atrevido en mi cabeza se esfumaba con mi vergüenza de preguntarle a un señor que estaba allí de encargado. ¿Qué deseaba? Que más que cualquier cosa de tu mundo formar parte de la banda. Y así, tarde tras tarde, viendo de nuevo desfilar la banda por los campos de fútbol de Albero, porque en aquel entonces no estaba todavía construido el pabellón. Y un día quedé tan harto de mis miedos y temores que sin pensarlo dos veces me fui directo al oratorio y le dije: quiero tocar en la banda. ¿Y qué sabe tocar?, me preguntó. Yo, nada, le dije entristecido. Entonces me dijo muy serio, porque don Antonio no es que fuera precisamente una cantinela: vente conmigo. Y me dio un tambor por el que me puso a ensayar junto a unos maestros en el noble arte de alrededores sobre el cordón. Eran como ángeles que tocaban entre nosotros. ¡Qué maestría! ¡Qué inocencia! Era la expresión de un niño de pueblo que nunca había salido de su casa para experimentar la grandeza de la Semana Santa sevillana y la magia que envuelve este apasionado mundo de hermandad y cofradía, de banda con sus sones, de terciopelo bordado en oro y de esos colores como el azahar o el incienso, que hacen que tus sentidos experimenten cómo Morón se transforma en esa Jerusalén celeste de la que nunca quieren marchar. En fin, multitud de experiencias que un niño no es capaz de asimilar en tan poco tiempo. Recuerdo esos días de verano y sin saber por qué iba a verte todas las tardes a esta capilla y te miraba y no podía dejar de mirarte, y lo más significativo para mí era que no podía articular palabras, ni siquiera rezarte o saludarte con una vez mayor. Yo no sabía quién eras, no te conocía, no sabía nada de ti, pero algo en mi interior hacía que me sintiera cercano, como si me tranquilizaras y me sintieras. Esto sería un presagio de lo importante que ibas a ser en mi vida. Y tal vez esa cercanía que sentía viniera de esa pequeña capellita que cada vez iba a casa de la mujer. Iba de casa en casa y que cuando visitaba la mía, siempre tenía un sitio privilegiado en el salón y en mi corazón. Por eso, cada vez que me aflora este pensamiento, siempre viene asociado a mi madre, ya que ella fue la que me enseñó a amarlo. Ella, sin saberlo, estaba realizando y mostrándonos su inmenso amor a la Santísima Virgen. Ella, con su ejemplo, fue el agua que necesitaba para que la semilla plantada en mi corazón germinara y creciera. Hoy en día me siento muy orgulloso de regarla con los sacramentos, pudiendo afirmar que no podría concebir mi existencia sin la vocación de su auxilio
darle gracias porque siempre llega a puerto seguro, sintiendo su abrazo humano. Pasaron los años y tú, como siempre, cuidado. Y como el viento sopla, al igual que el espíritu, sopló para mí y me cambiaste de sitio en el organigrama del cual se confundía. Primero, acompañándote vestido de esa primera comunión, como Santo Domingo Sarto, que desde pequeño su madre le enseñó a amar a Jesús en la Eucaristía. Y deseaba cuando hacer la primera comunión para recibir a Jesús, que a pesar de que la costumbre era esperar hasta los 12 años, el Padre le permitió hacerla a los 7. Para él fue un día pero feliz que hizo el propósito de confesar y comulgar todas las veces que podía y prometió morir antes que pecar. Luego me llevaste por encontrar tu paso, haciendo lo que mejor sabía hacer en ese momento, rezarte al son de notas musicales que eran interpretadas por el corazón. Esos claveles que antaño tiraba a tu paso para que cumpliendo tocar en el suelo, se convertían ahora en ofrendas de piropos y oraciones que tenían forma de marchas musicales. El tiempo pasó inexorablemente para todos, y tú, que pones siempre a todo el mundo en su lugar, me llevaste a formar parte de tu cuadrilla de costaleros. Por esa razón, te pregunto ahora con la certeza de que tú me contestarás. Madrecita mía, ¿por qué me elegiste para formar parte de tu cuadrilla? ¿Qué hiciste ese mundo? Yo que soy torpe y de tardía vocación en cuanto a este mundo del costal se refiere, muchas veces me lo he planteado y siempre encuentro la misma respuesta. Gracias por fijarte en mí, por dejarme según pies y por mi sueño cumplir, por adelantarme la fe. Agarrado de tu mano a seguirte yo aprendí, y tu amor no he dejado aunque esté lejos de aquí. Aquí a tu pie, a tu gran. Aquí a tu planta rendido, que a tu pie también sufrí, fueron malas alegrías que me hicieron tan feliz. De mi vida tú eres parte, mi consuelo y salvación, ya todo te pertenece, reina y madre de honor. Orgullo haberte llevado con mi faja y mi costal, sin sentirme fatigado como tú, no hay otra igual. Un sentimiento he tenido entre ensayo y mudar, en el trabajo sumido en la carga arterial. Mas tú me alivias el paso, tú me allanas el andar. Y los kilos de tu paso son anécdotas para llamar. Un orgullo fue llevarte por tu colabor, por ti demostrar en las mezquitas con arte una oración musical. Madre de todos los cristianos, yo hago trozos al compás de alpargatas racheando en eterna chitoná, que suele ya una marcha, que tiene otra realidad, que su pecho es la esperanza, que lo viene a consolar. Con estas reflexiones hablo claro del aborto y del aborto.
desde este atril, os pido que hay que tener la misma actitud que lleva María al estar totalmente disponible para hacer lo que Dios te pide. La misma que cada uno de nosotros debe de tener, que no es otra que la de un corazón que se ha educado en decir sí a cada cosa que tiene. Un corazón que se ha educado en pensar antes de los demás que en sí mismo. A esa generosidad sin medida y a esa entrega por amor a Dios y a los demás, dejando que sea Dios quien habite en el centro de nuestras vidas. Luego, María visitaría a su prima Isabel, y aun a pesar de que era la madre de Dios, sintió a Isabel como una diligente empleada, con espíritu de servicio a los demás. Y nosotros, ayudamos a nuestros hermanos siempre que podemos, solo en lo material y en lo espiritual. Tenemos que ser como María, ser iglesia en salida para ayudar a todo el mundo, porque debemos y tenemos que tener muy claro esta pregunta. ¿Está realmente presente Jesús en nuestra vida? A esta pregunta yo contesto que sí, porque siento que ella intercede entre Dios y nosotros. También creo que el Rosario, tal como afirma el Papa Francisco, es nuestro fiel aliado para conocer los sentimientos y los amores de la Virgen. Si desgranamos la cuenta de una oración pausada y recogida, el Rosario nos permite comprender que la Virgen se vale de nuestros ruegos para pedir por todos nosotros. ¿Y qué mejor momento que este mes de mayo? Si tú te llamas María, ¿qué más da tu vocación? Si en Diana fue reina, lo eres también en Morón. Eres lo mismo sedente, huerdita en la Trinidad. También en Morón presente, auxilias la humanidad. Te venera en Utrera, en Antequera también. Eres la rosa señera, auxiliadora de mi fe. Eres sueño de Don Bosco, que él así nos lo contó. Tú le mostraste el camino, él nos enseñó tu amor. De mayo tú eres la reina y el perfume de azahar. Llegada viste la tarde, ya nadie puede esperar. Todo va a tu templo, todos te quieren rezar. Con súplicas la garganta, las almas cantando están. Aquí mostrado a tu planta, aún rezando que está. Mientras suena la campana, con cadencioso compás, la pastora salesiana su bendición nos va a dar. La humanidad, los niños, el cortejo presto está. Con ansia que la esperamos, en milagro se va a orar. Y ella sale a bendecirnos, asomándose al dintel, porque quiere decirnos que es mediadora de fe. La paz se hace en la calle, allí la gente no habla, nadie se tiene en detalle, solo reina la esperanza, que fue muy larga la espera, auxiliadora de mi amor. Los salesianos te rezan, también te rezan por hoy. Eres el sueño de un pueblo, eres la ansia de amar, aliento para el enfermo, abrazo y fraternidad. Eres raza del amor, la reina de nuestra vida. Perdón para el pecador y a seguir que nos conviene. De ese regreso a Roma tras su doctrina.
por San Juan Bosco, la devoción a la Virgen crecería tanto gracias al amor incondicional que a esta le tenía. Que tú el auxilio me des, yo te vengo a pedir, de tu cosecha la mies para que juegues por mí. En este mar tempestuoso puede hacerme sobrar. Condúceme hasta mi puerto donde no existe maldad. En esa hora maldita de mi lucha contra el mal, cansado ya de pelear, yo sé que eres mi verdad. Te ruego que en esta vida, cuando ya sea el final, perdone todas mis cuitas y me recuerde del mal. Ruega, Señora, por mí, Santa Madre Celestial, para que alcance por mí el reino donde tú estás y alabado sea feliz. Instrucciones muy precisas a los rectores de cómo debía realizar la obra.
cuadro fue entronizado en la Basílica dedicada a María Auxiliadora con el título de María Madre de la Iglesia. Tiempo después, Lorenzo le confesó que al representar el cuerpo de la Virgen sintió como si una mano invisible guiara su vida. De ahí la presión de su rostro, un rostro amable y sereno, bella, majestuoso y acogedor a la vez, maternal y lleno de la dulzura que nos invita a nuestra vida. En la escultura quería representar a la Virgen como madre con el niño en sus brazos. Ella es la reina y llevará corona y cetro en su mano derecha. El niño, con sus brazos abiertos, nos ofrecerá su corazón. Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, en mi compoas me junta entre tus divinas manos, que tú sabes mis pesares, en ti, Señora, confío. Pacifica mis asaltos, sanas el corazón mío, y aunque yo no me obedezco, mi vida pongo en tus manos. Tú eres la madre de Dios, auxilio de los cristianos. En el año 46
saldría el Santísimo Cristo de la Buena Muerte por las calles de la freguesía del barrio, el día 2 subiendo, aunque la regla no fuera aprobada por el Palacio hasta un año después, en el año 47, ya que contenían demasiadas reglas salesianas, así que hubo que adaptarlas a las normas necesarias de aquella época. Hace 2 años, tristes 15 grupos de vuelta, de colegiales surgientes de deseo muchos más. La cinta de la devoción y los lazos de amistad nos aguaron con amor, te dieron identidad. Esas manos recurrieron al que él muestra la emoción. En ese momento pusieron la fe y la meditación. Y Buena Muerte en un hombre para entender la lección. Se lustro ya reinando los martes santos del Corón, que te contemplan el santo mundo, flora tu perdón. Suena una campana al pueblo, toca la entonada unida, toda la gente se reúne ante el Cristo de la mañana. Te das entrada en el santo y eres símbolo de luz, de los oficios se dan, de la oración la luz. Cuando con fervor te miro, yo veo el tiempo en tus manos, y si te miro los ojos, la devoción del Cristo. Don Bosco fue quien subió ese cuerpo maltratado, Barbero quien te esculpió por ese sueño inspirado, tormento de mis entrañas, fuente de inspiración, tu amor me acompaña y aflige mi corazón. Bajo tu paso aprendí como un jugar un llanto, también a querer seguir tras las telas de tu madre. Dicen que eres otoño y en tus ojos primavera, que nunca se pone el sol en tu cara moronera. Dicen que eres el sol que mata como día. Vente, madre mía, no quiero que se me vea mi inclinación hacia ti, que tú haces que me sienta como un niño de feliz, porque ahora ya no puedo vivir sin tu olor, y cada día me siento prisionero de tu amor. Cuando te vi esta mañana, mi musa se echó a ahogar. Mira que te quiero, Triana, pero a ti. Refugio de pecadores y consuelo de afligidos, pasa por los temores y luz de los confundidos. Y quiero
Para que no nos vayamos a quedar sin. A todos, muchísimas gracias.